Si estás escuchando esto es porque ya eres un seguidor del programa y estás comprometido con mejorar y buscas mantenerte al día. O alguien te lo recomendó, así que bienvenido a Pasemos el Rato. Si te han gustado los capítulos anteriores, recuerda dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Music y escribir una, bueno, o todas las razones que se te ocurran de por qué te gusta el podcast. Generar riqueza real de generaciones no se hace con un salario, se hace obteniendo un pedazo de equity en una empresa. Esta es una forma de hacerlo, ¿sí? Y es la forma que ya se conoce. Entonces, el potencial que tiene países como Colombia y Latinoamérica, sí, el reggaetón es una chimba y hay un montón de reggaetoneros y bacano y a mí me encanta el reggaetón, pero van a salir 10. Hola a todos y bienvenidos al episodio 42 de Pasemos el Rato. Mi invitado del día de hoy es un visionario en el mundo de la robótica en Latinoamérica. Estoy hablando de Felipe Chávez, el CEO y founder de KiwiBot, y no van a querer perderse un solo segundo de esta increíble entrevista. ¡Ya nos vemos! No saber de lo que la gente está hablando es incómodo, pero mucho peor es que te hablen de robots y tú solamente puedas pensar en tu aspiradora. Esto es Pasemos el Rato, un espacio en el que hablo sobre distintos temas para que te enteres de todo y nunca te quedes fuera de la conversación. Yo soy tu anfitrión, André Canayet, y hoy hablamos con Felipe Chávez de KiwiBot. Bueno, y con eso le damos la bienvenida a Felipe Chávez. ¿Cómo va todo, Felipe? Un gusto tenerte en Pasemos el Rato. Y muy buenos días allá en California. Hola, André, ¿cómo estás? Estoy en Miami. Okay. Un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación y muy contento de conversar contigo, contar la historia de KiwiBot. Bueno, hay muchas personas que no saben quién eres ni qué es lo que haces, así que por favor, lo puedes responder de la manera más metafísica o de la forma más pragmática que quieras. ¿Quién es Felipe Chávez? Yo en este momento soy el CEO de KiwiBot. Mi background es como gamer / hacker. Cuando estaba en el colegio, monté el primer servidor en español para jugar World of Warcraft, pirata. Y ese fue mi primer producto tecnológico, porque no me daba para pagar la licencia premium para jugar online. Me gradué del Nicolás Esguerra, Colegio Distrital en Bogotá. Mi background es en delivery, al igual que tú. A comienzos de la década pasada, monté una empresa que se llamaba Lulo, que era para hacer grocery delivery. Fue la primera aplicación en recibir pagos con tarjeta de crédito. Fue totalmente hecha a pulso sin ninguna inversión. Entonces, Business 101, tratando de hacer más dinero del que te gastas. Esa empresa se la vendimos a la gente de Merkeo, cuando estaban montando Merkeo. Y luego de eso, pues terminé la universidad, que estaban mi mamá, sobre todo, bastante preocupada que ya estuviera emprendiendo y trabajando y que no haya terminado la universidad. Y terminé la universidad y luego pues ya arranqué con KiwiBot, siempre interesado en crear cosas ambiciosas. No, lo que me gustaba tanto de Lulo es que ya había cosas como esas en el mundo, entonces me gusta crear tecnología, de ese tipo de tecnología que es retador en el mundo. Y a eso me dedico. ¿Cómo encontraste que esa era, digamos, tu propósito o tu pasión, la de crear cosas ambiciosas para el mundo? Yo creo que lo que nos pasa a nosotros los emprendedores es que somos muy optimistas, ¿sí? Y ¿cómo encontré eso? Pues porque es bastante optimista. Cuando monté el Lulo o cuando monté todas las cosas que he montado, siempre creí que era más fácil de lo que realmente fue. El internet es algo grandioso. Entonces yo sé programar, soy muy mal programador, pero sé programar y lo aprendí gracias al internet. Aprendí a construir la primera versión del robot gracias al internet. Entonces, el poder del internet siempre me ha parecido increíble y siempre he sido una persona bastante optimista. Entonces, creo que el tener acceso al internet, el privilegio de tener acceso al internet desde pequeño, más ser optimista, es lo que me ha permitido ser o hacer proyectos tan ambiciosos. Haber sido gamer, ¿tú consideras que fue, digamos, como así como dicen con el mundo de las drogas, ¿no? Que la marihuana es el gateway drug, ¿no? Como la puerta de entrada. ¿Tú consideras que ser gamer es la puerta de entrada para lo que fue tu carrera,
digamos, ahora que dices que sabes programar, así sea muy básicamente, ¿eso fue lo que te llevó a empezar a experimentar con computadores y con, no sé, alguna cosa electrónica? ¿O cómo te empezaste a meter en ese mundo de la programación? Yo he aprendido mucho en los juegos. Desde, soy una, me encanta Age of Empires. Y tú en un juego aprendes a manejar recursos, aprendes como básicas de cosas básicas de economía, aprendes también a cosas sociales, digamos, juegos de tipo World of Warcraft. Y si tú ya quieres hacer cositas, entonces digamos como montar un servidor, pues eso requirió irme a internet, buscar en foros cómo se hacían las cosas, etc. Entonces creo que sí desarrolló ciertas habilidades que fueron para mí importantes a la hora de desarrollar producto. Tal vez si no hubiera entrado al mundo gamer, me hubiera demorado más, porque igual el internet es tan obvio y está ahí, y la tecnología es tan obvia y está ahí, pero creo que sí pudo haber hecho un proceso de aceleración al llegar a crear productos tecnológicos. Es algo que me llama mucho la atención, porque cuando nosotros hablamos de... O tú dices en este caso, por ejemplo, que el internet es algo que está ahí, que es tan obvio. Y hay muchas personas que utilizan la frase, por ejemplo, no para internet, pero para muchas cosas como eso es sentido común. Me llama la atención que hay muchas personas, por ejemplo, y yo lo veo porque me llegan mensajes a Instagram, veo las preguntas que le hacen a mi papá, etcétera, a otros tiburones. Y muchas veces esas cosas se pueden literalmente como solucionar. Oiga, métase a Google y busque, o métase a YouTube y busque, pero a la gente no se le ocurre. Entonces, ahorita que tú hablabas del tema de ser gamer, yo soy gamer, pero de otra, digamos, otra rama. Aunque yo sí jugué Civilización, yo soy más como de hockey y FIFA y estas cosas. Pero yo me acuerdo que yo empecé a utilizar lo que se llamaban los patches, ¿no? Para actualizar los equipos o los uniformes y esas cosas. Y siento que la competencia era lo que me llevaba a mí a tener que meterme, como dices tú, a foros, a buscar dónde está esa información. Y ahora que lo pienso en retrospectiva, yo soy una persona que hace mucho eso de investigar. O sea, yo quiero hacer, no sé, un vaso de Milo y busco en YouTube cómo hacer el mejor vaso de Milo. Y ahí me dicen, póngale canela y queda una putería, ¿no? Entonces, creo que lo que tú estás diciendo es súper interesante y nunca lo había reflexionado. Y es que creo que uno, al familiarizarse, por ejemplo, con alguna cosa que es divertida, cuando es pequeño, lo puede llevar a un camino tremendamente interesante de lo que termina convirtiéndose su vida. Con todo ese soliloquio que me acabo de pegar, entonces te quiero preguntar, digamos, ¿cuál es tu opinión con respecto a ser gamer o los gamers? Que yo creo que, por ejemplo, un papá se puede decepcionar muchísimo ver que su hijo se la pasa todo el tiempo jugando cosas en internet, y tienen, digamos, esa mentalidad en su cabeza de que tiene que ser doctor o abogado. Y claramente tú eres una persona que eres un gamer y ahora diseñas robots. Todo en extremo es malo. Hay que ser cuidadoso de cuánto tiempo uno, y sobre todo los niños, etcétera. Ahí hay una línea gris en todo. En todo en la vida hay una línea gris, con el trabajo, con todo. Hay una línea gris. Creo que no es tan, en mi caso no fue tan malo como lo pintaron. Las cosas que le dicen a uno los papás, muchos, por ejemplo, te pongo un ejemplo, yo no me quería graduar, yo quería ser dropout, y luego cuando vine a Estados Unidos y fui a sacar mi visa de trabajo, si no hubiera tenido el bachelor's degree, no lo hubiera podido, hubiera sido mucho más complejo. Entonces dije, ahí me acordé, pues mucho menos mal mi mamá me peleó para que me graduara. Entonces hay muchas cosas que uno, o sea, lo que yo ahí sí como solo sé que nada sé, y es, hay que ser cuidadoso con los extremos, y no, muchas veces las cosas que le dicen los papás a uno pueden, sí, en unas cosas está bien ser rebelde, y hay en otras en las que puede que uno después las entienda cuando sea más grande. Es mi reflexión al respecto. Hay tantos hilitos que quiero jalar, y antes de, y ya vamos a empezar a hablar obviamente mucho más de Kiwi y todo ese tema, pero mientras que seguimos acá calentando, hay tres cosas que me llaman la atención de esa respuesta. La primera, yo creo que tú y yo somos de una generación a la cual le vendieron mucho los medios de comunicación ese mito de Mark Zuckerberg, Bill Gates, fueron dropouts y ahora son billonarios, ¿verdad? Y hay mucha gente que cuando es joven
y se enfrenta a una dificultad académica, dice, no, yo voy a ser como ellos. Y a mí también me ha pasado que yo, por ejemplo, por haber seguido ese ejemplo, después encontré una cantidad de obstáculos, desde cosas tan bobas como aplicar un trabajo que de verdad quería o algo así por el estilo, o en el caso tuyo el de la visa, en el que tener un bachelor's degree, o pues para los que están oyendo en español, un diploma de universidad de pregrado, es fundamental. ¿Qué opinas de ese mito que nos cuentan de los dropouts, digamos, maravillosos como estos founders que mencioné? Hay que ser conscientes que todos tenemos hasta cierto nivel privilegios, ¿sí? Si tú miras Bill Gates, Mark Zuckerberg, white males from Harvard, si eres dropout, pues bueno, de pronto no es tan complejo, ¿sí? O el riesgo, siempre hay riesgo, inclusive para ellos siempre había un riesgo. Uno tiene que ser consciente de lo que tiene. Lo mismo, yo también tuve privilegios, seguramente tú también, de siempre tuve un techo, tuve acceso a un computador cuando pequeño, ese computador tenía internet, nunca aguanté hambre. Ya ahí ya estoy en un nivel distinto a muchas otras personas. Entonces, todos los consejos que uno ve y lee, pues hay que tomarlos como con mucho cuidado, porque no lo que aplica para algunas personas va a aplicar para uno. Y eso también aplica para los negocios. De todos los libros y de todas las cosas que hay allá afuera de cómo se debe manejar un negocio, qué se debe hacer, pues hay que, finalmente uno siempre le va a tocar llegar y hablar con los clientes y entender su mercado, porque es la forma, esa es la mejor forma de aprender y de contrastar lo que uno lee para ver si se aplica. Eso es lo que pienso. Fenomenal. Es que este es un tema que para mí es muy, muy importante, porque yo siento que yo he sido una persona que ha sido perjudicada justamente muchas veces como por los mitos y las cosas que hay alrededor de la educación y de cómo ser exitoso en la vida. Llámese o por los privilegios que tengo o los supuestos privilegios que tengo o por las desventajas que puedo tener también. Y yo puedo ver, por ejemplo, en el mundo de los aspirantes a emprendedores, que llega mucho esta pregunta, que es como, danos tres tips para ser exitoso, tres tips para hacer tal cosa, siempre buscando como la fórmula, la receta así específica, un poco como 2 + 2 = 4, en este caso, pues 2 + 2 sería igual a éxito. Yo tengo la teoría que es 2 + 1 + 1 = 4 también. Es decir, un poco lo que tú estabas diciendo. Hay distintos caminos para llegar y acomodarlo, dependiendo de la industria en la que uno está, para que uno pueda ser exitoso en ese campo. Cuéntame un poco, ¿cómo lograste tú encontrar ese 2 + 1 + 1 en el caso de Kiwi o en tu caso para ser exitoso? ¿O cómo te diste cuenta que eso existía? Que no era como la fórmula, la receta que todo el mundo le decía a uno. Vean, usted puede analizar todas las CEOs y CEOs del mundo y las emprendedoras y ver cuál fue ese elemento de éxito. Y todos, tal cual como tú dices, todos tienen una cosa distinta. Pero hay una cosa que sí yo he identificado que tienen en común, o tenemos en común los emprendedores y que tienen en común los emprendedores que alcanzan un nivel suficiente de éxito, y es que no se rinden. ¿Sí? Eso sí está puesto. O sea, como que no rendirse. Y creo que al final eso puede haber muchas maneras, muchos caminos. Hay personas que se demoran un año, hay otras personas que se demoran 20 años, otros que se demoran, arrancan como el caso de Warren Buffett, arrancan es cuando ya en sus 50 a tener el éxito esperado. Entonces, no hay, la competencia finalmente es con uno mismo, y si hay algo que, y por eso es tan importante escoger una misión que valga la pena, sea lo que, conectándolo a la parte de las cosas ambiciosas que te decía, si tú tienes que soportar los problemas, los momentos graves, etcétera, y hay que buscar algo en lo que uno que uno pueda mantenerlo en el largo plazo, es importante escoger una muy buena misión. Y yo diría que si hay alguna cosa que me ha permitido, o que como que ha sido clave en el éxito que he tenido, es que no me he rendido en momentos en los que otros me hubiera podido haber rendido para no comprarme algo más. Y entonces, por ejemplo, en el caso de KiwiBot, cuéntame un poco,
Acá perdí un poco el hilo. Perdón, es que hay demasiadas cosas interesantes y mi cerebro está como colapsando. Cuéntame cómo pasaste entonces de ser esta persona que estaba haciendo su primer emprendimiento de World of Warcraft a fundar Kiwi. ¿Cómo pasas de eso a eso? Vean, mucho trabajo ahí detrás. Delivery, entonces la empresa que creamos con Delulo, la vendimos. Luego empezamos a hacer domicilios. Yo quería hacer robots, pero dije, bueno, hacer robots en ciudades es complejo. ¿Cuál sería el mejor lugar para sacar un servicio de robots? Universidades. Pero bueno, entendamos cómo funcionan los domicilios en universidades. Entonces montamos un servicio en WhatsApp para que los estudiantes pidieran lo que quisieran en las universidades. Abrimos universidades, estaba en Colombia, en Chile, y empezamos a hacer un servicio de domicilio en las universidades, pero el plan, el World Plan Domination era listo, creamos un servicio de domicilios en las universidades y luego montamos robots en esas universidades. Todo se fue como dando, luego tomamos la historia que te conté, nosotros construimos un robot muy pequeñito, tratamos de levantar inversión en Colombia de ese robot, pero pues obviamente con toda razón, yo también creo que, o sea, con toda razón la gente, los inversionistas nos decían, y eran otras épocas, no eran las épocas actuales, nos decían, pero ¿cómo así ustedes, cómo van a competir con las empresas de Silicon Valley? Está chévere el robot que hicieron, etcétera, pero no vemos, no conectamos, no está claro cómo va a ser ese go to market. ¿Qué año es este? ¿Perdón? ¿Qué año es, más o menos, esta época? 2016, diciembre del 2016. Entonces yo estuve levantando inversión en ese último trimestre y todo el mundo me dijo que no. Entonces el mensaje que se me quedó en la cabeza es, ¿tú cómo vas a competir con Silicon Valley? Entonces decidí irme para Silicon Valley. Ya, entonces cogí un avión y me fui para Silicon Valley y dije, bueno, voy a montar la empresa acá. Y creo que eso fue un cambio fuerte. Y tal vez eso... Ya en la pandemia cambió ese modus operandi, porque ya muchas cosas se hacen remoto, pero antes levantar una inversión no se podía levantar con Zoom, tocaba verse para hacer, o sea, muchas cosas era en persona. Entonces me fui para Silicon Valley y en Silicon Valley sí creo que fue un cambio importante para la empresa. Ya en Silicon Valley sí la gente dice, usted está haciendo ese robot, venga, de pronto sí le creo que usted va a construir un robot. Entonces ya empecé a conocer inversionistas que le creían al tema, se desarrolló un producto mucho más creíble, y ya luego eso, cuando ya llevaba un año y medio, ya ahí fue que fuimos a Shark Tank, pero ya fuimos con un producto más elaborado, mucho más creíble, ya con operaciones, y ahí ya pudimos levantar nuestra primera inversión de inversionistas colombianos. ¿Cuánto más o menos estabas facturando o qué números, o mejor dicho, qué era lo impactante? ¿Cuáles eran tus puntos de venta cuando te veías con esos prospectos de inversionistas? No, yo cometí todos los errores, o sea, no era un... O sea, yo ahora me veo con el pitch que yo hacía antes y pues no teníamos... Los productos de hardware son muy retadores y mi admiración para toda la gente que está haciendo productos de hardware es muy jodido, demasiado jodido. Es tres empresas en una. Te toca hacer el software, no es que te puedas zafar del software, te toca hacer el software, te toca hacer el hardware, que una iteración no es como hacer un commit en GitHub y listo, ya lo resolví. No, es la cagas y te toca esperar 4 meses a arreglar la pieza mecánica o a diseñar otra PCB. Entonces es muy, las iteraciones son mucho más complejas. Te toca tener más capital, ¿sí? Entonces, eso está cambiando con las impresoras 3D y con un montón de cosas. Ya están bajando los costos de acceso a capital, pero es muy difícil. Y pues el negocio. Entonces, nosotros estábamos en el negocio de deliveries, nos tocaba hacer hardware y nos tocaba hacer software. Entonces, son tres empresas en una, jodidísimo. Entonces, pues revenue cero, el avance del producto, pues con las... Nosotros los primeros 2 años no tuvimos revenue. Y eso es jodido, pues imagínate tú, y todas las empresas hemos sufrido, todas la empresa que tú te imagines, en público latinoamericano, Rappi, han sufrido,
Hubo momentos que casi, y con unos GMVs y con unos revenues muy, muy altos, casi no levantaban inversión. O sea, todas las empresas hemos sufrido, todas las empresas hemos sufrido. Eso hace parte del viaje. ¿Qué fue lo que lograba que la gente invirtiera en ti? Bueno, ya te dije las cosas que los retos. Al comienzo, yo creo que mucha de la gente invirtió fue en el equipo y en la persona. Entonces, los primeros inversionistas lo que veían es, bueno, esta gente se fue para Berkeley, con muy poca inversión pudieron construir este robot, lo pusieron a andar, están mirando estos clientes, están desarrollando esto, y la visión, ¿sí? La visión, ¿sí? La visión es importantísima. Entonces, creo que esa es la parte clave. Tú, bueno, listo, tengo esto, tengo este producto, está esta visión y está este plan para lograr esta visión, ¿sí? Entonces, para ponerte un ejemplo, nosotros en este momento estamos construyendo robots que hacen domicilios en universidades. ¿Listo? Y eso suena interesantísimo, chévere, etcétera, pero bueno, ¿cuál es la visión? La visión que nosotros tenemos es que va a haber más robots que computadores y celulares. Va a haber más robots en el mundo que computadores y celulares. Por cada persona que vive en el mundo, va a haber 3-4 robots al lado. En empresas, en la calle, en las casas, en los aeropuertos, en los centros comerciales, etc. Y nosotros tenemos un plan para hacer una empresa muy importante en ese futuro. ¿Sí? En una década que haya más robots que celulares y computadores, nosotros vamos a estar ahí metidos. Entonces, ya cuando tú hablas de una visión bastante retadora, etc., ya los números, pues, se multiplican, etcétera, ya a la gente le empieza a parecer mucho más interesante hacer una inversión en este tipo de empresas. Esa visión de que van a haber más robots que teléfonos y personas, etcétera, ¿de dónde sale? ¿De datos específicos? ¿Es una tesis que tú tienes con tus socios? ¿De dónde salió eso? Eso sale en este momento, si tú miras el crecimiento, el país que está liderando eso es Corea del Sur. En Corea del Sur, por cada 10.000 trabajadores hay ya 1.000 robots. En Estados Unidos ya estamos en 260. ¿En Colombia? Por ahí, 1.5. O sea, está por debajo de 1. Entonces, eso está creciendo, está pasando, ¿sí? Entonces, ya hay algunos casos. Japón también está como en 700. China está por la cantidad de gente, pues está un poquito por debajo de Estados Unidos. Entonces, eso está pasando. Entonces, los datos, la pandemia hizo más claro, hay un labor shortage, en los países desarrollados, no sé que esto suena raro en Latinoamérica, pero labor shortage sería traducido como desempleo no, no hay gente para trabajar, lo contrario a desempleo. En okay. Estados Unidos, tú para ciertas labores no consigues gente para trabajar. Tú llegas y vas a los McDonald's y y ahí le tocó subir el mínimo. Está difícil conseguir gente que trabaje. En Europa, también esto unido a los subsidios, en el caso de Francia, etcétera, ya hay muchas personas que pues, no tienen los incentivos para salir a camellar, para salir a trabajar. Entonces, esto está pasando en los países desarrollados. La gente ya no se consigue gente para las labores básicas. Y ahí es donde empiezan a entrar los robots. Hay pandemias, va a haber un cambio climático, entonces ya no va a haber ciertos trabajos que tener personas haciéndolos va a ser complejo para la integridad de esas personas. Y nosotros, yo me imagino un mundo de abundancia, y en ese mundo de abundancia, para que sea abundante, nosotros, como tú y yo, podemos tener una calidad de vida mucho mejor que un rey hace 400 años, ¿sí? Nosotros podemos tener acceso a toda la comida que queramos, podemos viajar a todos los lugares que queramos, podemos tener un montón de lujos que no podía darse la persona más poderosa del planeta hace 400 años. Eso, si nosotros traemos robots a nuestras vidas, eso va a permitir que todos podamos vivir como reyes en unas décadas. Y a eso es lo que le estamos apuntando. Y eso está sustentado en datos económicos de Morgan Stanley, de J. Morgan, de cómo está llegando la automatización en las fábricas y cómo va a llegar a los,
a las calles y a los hogares. Elon Musk, Tesla, Elon Musk está construyendo un robot humanoide para hacer que va a estar en todas las casas. Y él mismo dice que va a haber más robots, que ellos van a construir más robots que carros en un futuro. Entonces eso está sustentado por todo el mundo, esto va a pasar, o sea, es algo que no lo estoy sacando yo, esto está sustentado por otros emprendedores y por el mercado. Por ejemplo, con Kiwi, que en este momento pues está encaminado a un tema de domicilios, tú tienes una visión para que, digamos, incursione en otro tipo de aplicaciones que no sea solamente domicilios, o de pronto también algo que tenga que ver más bien con la tecnología que, o un aspecto de la tecnología que están desarrollando ustedes que se pueda utilizar para, por ejemplo, que Elon Musk venga el día de mañana y te diga, oye, yo quiero tal parte o tal componente de tu robot. ¿Cómo ves un poco tú la visión de la compañía yendo hacia el futuro? Nosotros estamos haciendo varias cosas muy interesantes y es que nosotros somos una empresa B2B. Entonces, por ejemplo, uno de nuestros clientes, Sodexo, que es uno de nuestros clientes. Esto es una empresa que es una empresa tradicional, ¿sí? Que tú llegas y te metes a los LinkedIn de los empleados promedios y llevan 30 años trabajando, 30, 40 años. Es una empresa tradicional. Nosotros nos estamos volviendo muy buenos en llevar a empresas tradicionales y ayudarles a automatizar sus operaciones y traerlas, llevarlas al futuro de una manera muy rápida. Entonces ese es un elemento, ¿sí? Sabemos construir robots. Sabemos de manufacturar los robots los fabricamos en Colombia en este momento. Entonces los robots sabemos construir, sabemos diseñar robots, sabemos construir robots, sabemos desarrollar software para los robots, sabemos integrarnos con empresas que listan en la bolsa desde un punto de vista de manejo de datos, de ciberseguridad, de muchas cosas. Entonces estamos desarrollando una plataforma que nos va a permitir desplegar robots en fábricas, en corporate campuses, en campus empresariales, en hospitales, en aeropuertos. Y por ahí yo creo que a finales de año, a comienzos del próximo año, estamos desarrollando un producto, un nuevo amigo para nuestro KiwiBot, que va a ser un robot complementario a los robots que estamos creando, que ya van a ser robots que van a tener la capacidad de manipular, de abrir puertas, de manipular elevadores, de coger cosas, ¿sí? De agarrar cosas. Entonces estamos en esos desarrollos y igual vemos que en el mundo que nosotros nos imaginamos, lo que nosotros queremos hacer es que nuestros robots se comuniquen con otros tipos de robots que no necesariamente tenemos que construir nosotros. Entonces, en el mundo del delivery, yo me imagino un mundo en el que hay drones, que hay carros autónomos, que hay robots en las calles, que hay robots cyborg como el de nosotros, que hay gente todavía en cicla, que hay gente todavía en carros, pero que todos esos al final se van a tener que comunicar con un robot como el de nosotros para hacer la última milla literal. Ni siquiera la última milla, los últimos 100 metros. La primera milla y la última milla, el mejor form factor que yo he encontrado ha sido robots como los de nosotros. Y vamos a desarrollar un par de productos que van a permitir que podamos... Para darte el dato, yo me imagino de la visión. En este momento, la cantidad de deliveries que hacen con robots es el 0,001% de todos los deliveries que se hacen en el mundo. O sea, está arrancando. En 10 años, un 70% de los deliveries van a tocar un robot, sí o sí. Sí van a tener un humano en intermedio, pero sí o sí van a tocar un robot de alguna manera. Entonces, la visión es dominar delivery, y mientras que dominamos delivery, vamos a sacar un par de productos que nos van a ayudar a dominar delivery y que también nos van a permitir ir a otros sectores en el futuro. Absolutamente impresionante esto. O sea, yo quedo como... ¿Qué estoy haciendo? Hemos hablado un poco de visión, quisiera saber un poco de misión. Y es, asumamos que es tu último día de vida, ¿no? Estás en tu lecho de muerte y tú piensas, ¿qué fue lo que le dejaste al mundo? ¿Cuál crees que es tu legado haciendo KiwiBot? KiwiBot va más allá de... el CEO de KiwiBot. KiwiBot es un grupo de personas, ya 170 personas, que están mostrando que, uno, hay que hacer robots que vivan en comunidad y que sean amigables con el medio ambiente,
con la sociedad, con la infraestructura peatonal del mundo, y en eso somos líderes. No hay ninguna competencia que... Nuestros robots son más pequeños que los robots de la competencia, porque nosotros vemos que cuando tengamos cientos de miles de robots en las calles, los robots tienen que ser pequeños. No puede ser un robot tres veces más grande que el de nosotros, porque va a pasar lo mismo que pasó en las calles. Nosotros le damos datos a las ciudades. Cuando ustedes ven un kiwibot en la calle, muy probablemente en el caso de Miami, en el caso de Los Ángeles, nosotros le estamos diciendo a la ciudad: oiga, este andén está dañado. Oiga, esta rampa para sillas de ruedas está dañada. Oiga, este cruce de calle, si es peligroso para un robot, también es peligroso para un humano. Entonces estamos dando, eso también va conectado con un servicio público. Entonces, la primera es mostrarle al mundo que hacer robots y hacer tecnología de este tipo no es una visión tipo Terminator, es una visión que nos va a permitir vivir mejor y tener ciudades más inteligentes y hacer nuestra vida más útil, y que un estudiante que antes no podía pagar un delivery, ahora lo pueda pagar, porque hacer un domicilio con un robot va a salir más barato que hacerlo con un humano. Ya. Pero estamos entrando no a reemplazar el humano, sino a crear más deliveries, para que haya más, crear que más gente pueda pedir deliveries. Esa es la primera parte. Entonces, hay un grupo de personas trabajando en eso, más allá de Felipe Chávez. Y lo segundo es que se puede crear tecnología putamente jodida y demasiado, y perdona ahí el francés y lo castizo, se puede hacer tecnología muy difícil desde cualquier parte del mundo. Entonces, nosotros somos un grupo que el grupo de ingeniería está en Colombia. Y básicamente lo que queremos demostrar es que se puede construir robots y se puede construir tecnología de última generación desde cualquier lugar del mundo. Se puede hacer desde el sudeste asiático, se puede hacer desde Lagos en Nigeria, y se puede hacer desde Medellín en Colombia, donde estamos fabricando los robots. Entonces, esas son como las dos cosas que queremos mostrar y que queremos hacer que haya más empresas haciendo productos retantes en el futuro. ¿Qué porcentaje de los ingenieros que tú tienes son colombianos? O sea, me gustaría saber, y seguramente para la audiencia que estaba oyéndonos, deben haber muchas personas que son ingenieros y que muchas veces yo creo que por el país en el que vivimos, que están desconectados de la ciencia, empezando pues porque el gobierno no hace absolutamente nada por la ciencia históricamente. A ver si esto de pronto es algo que los puede motivar y salir de ¿cómo se llaman las cosas que le ponen los ojos a los caballos? Las tapaderas, creo que es que es. Sí. Con lo que han crecido, ¿qué porcentaje de gente colombiana tienes? ¿Y qué has encontrado en los trabajadores ingenieros colombianos a la hora de desarrollar tecnología de punta? Un 90% de nuestros empleados es latinoamericana. Para salirnos de Colombia, latinos. Son latinos. Y nosotros diseñamos tarjetas electrónicas. Nosotros diseñamos componentes mecánicos. Nosotros desarrollamos, no es como el típico pitch de varias startups, que seguro muchas sí lo hacen. Nosotros desarrollamos inteligencia artificial. O sea, esto no es que ponemos, no, desarrollamos inteligencia artificial. Y la diferencia, como un poco conectándola con lo que tú dices, es cuando yo llegué a Silicon Valley, pues yo entrevisté a ingenieros, a recién graduados, como uno busca, entonces listo, no puedo conseguirme un ingeniero ya con muchos años de experiencia, entonces consigámonos un ingeniero recién graduado. Y entrevisté gente del MIT, entrevisté gente de Stanford, entrevisté gente de Carnegie Mellon, entrevisté gente de UC Berkeley, y entrevistaba también gente de la Universidad del Valle, de la Nacional, de los Andes, de FIT, y la diferencia no es mucha. O sea, no es como que... No, la diferencia no es mucha. ¿Cuál es la diferencia? Que esa gente sale y se va a trabajar a Tesla, se va a trabajar a Apple, se va a trabajar a SpaceX. En Colombia salen y pues se van a trabajar a la industria tradicional. Entonces, la industria y el tipo de empresas que tengamos en un país sí cambia el desarrollo que puede tener esas personas. Y segundo, como un mensaje que yo dejo es, cuando tocamos el tema de los privilegios, pues yo sé que es, o sea, yo tuve privilegios porque no aguanté hambre y tuve un techo y tuve acceso a un computador cuando pequeño. Ya eso es lo que te decía, eso ya me pone en un punto distinto. Pero yo no puedo llegar y decir como, bueno, como mi competencia sí tuvo muchas más cosas que yo, entonces no va a poderle competir. Y creo que hay una responsabilidad
de nosotros, más allá del gobierno. Sí, el gobierno juega un papel fundamental, pero hay uno no puede pretender que, esto ya es una opinión, no puede pretender que el futuro, es irresponsable dejar nuestro futuro en manos de un gobierno, sea el que sea, sea el que sea el gobierno. Entonces, si hay una responsabilidad propia como ciudadanos del mundo de avanzar y de ser mejores independientemente de qué gobierno está. Lo mismo también de uno como persona. O sea, yo como André no puedo dejar que un tercero vaya y pague mis impuestos o me haga X cosa. O sea, hay un dicho que yo vi por ahí o una frase en Instagram que era como, delegue, pero una vez usted haya hecho las cosas primero. Y eso es una cosa que para mí fue como súper importante, porque yo, ahorita que hablamos de privilegios toda mi vida, pues básicamente era ahí, o sea, va a ser un chiste, ¿no? Pero la campanita, y venían y me ayudaban. Cosa que también es muy castradora, porque a veces los privilegios pueden llegar a ser, como dije un poco al comienzo, cosas negativas, porque uno no queda expuesto a tener que entrenarse y a tener que buscar rebusque y salidas que son prácticas y que lo hacen a uno mucho más hábil. Pongo el ejemplo de un tigre. O sea, cuando un tigre lo meten en el zoológico y luego lo sacan a la selva, el tigre no sabe qué hacer, no sabe cazar. Entonces, eso me parece que es una cosa súper interesante, ya que estamos tocando el tema de los privilegios. Creo que también otra cosa que es muy importante es la visión que tú tienes, por ejemplo, como impacto social en el momento en el que tú estás, pues, dando el empleo a 170 personas. ¿Cómo impacta eso en ti como emprendedor cuando las cosas se ponen difíciles? Pucha, yo ya tuve ese aprendizaje en el 2019, antes de la pandemia. Yo tuve mi propia, nosotros tuvimos nuestra propia pandemia, KiwiBot. Éramos una empresa de 60 personas y nos tocó bajarla a 18. Nos tocó hacer un recorte personal absurdo y doloroso, como un putas. Uy. Y lo peor es que yo sé que era doloroso para las personas que se fueron. ¿Qué nos enseñó eso? Enseñó eso, que el revenue es importante, la evaluación es importante, pero flujo de caja es rey. ¿Sí? El flujo de caja es rey. Y me enseñó a las malas el flujo de caja. Es un concepto y yo lo había visto en la universidad y había leído, etcétera. Uno ve muchos minds, pero el flujo de caja, o sea, aprendí a las malas el flujo de caja. Siento que hay una, pues digamos, como que menos mal, como que hay una cosa, y es que las personas que trabajan en KiwiBot son personas que, vamos a decir, que trabajan, son personas, muchas de las personas que trabajan en KiwiBot tienen ofertas salariales mayores para trabajar afuera de KiwiBot. Sí, y nosotros pagamos, o sea, bueno, pagamos bien, etcétera, pero la gente que trabaja en KiwiBot es gente misional, ¿sí? Es gente que está, que le crea la misión, y todas las personas, desde la que sirve los tintos, desde la que sirve los tintos y hace la limpieza, hasta los ingenieros más tesos, todas las personas que ya son empleados y llevan más de 6 meses en KiwiBot tienen acciones, todas tienen acciones. Entonces, es también el cambio del chip de realmente, esto sí es de todos. Yo sé que los jefes anteriores decían, sí, esta empresa es de todos, pero no era de todos. En realidad era de unos pocos, y en KiwiBot, pues los empleados son dueños también de la empresa. Y eso creo que es una cosa que hace distinto. Es un grupo distinto, no es una empresa tradicional, de las startups en general es un grupo distinto, y por eso mismo nos queda fácil competirle a empresas más grandes, o pues no nos queda fácil, es retador, podemos competirle a empresas más grandes. Me da mucho la atención que digas lo de las acciones a los empleados, que te ha funcionado bien por lo que cuentas, porque yo conozco muchos otros emprendimientos y empresas en las que los empleados se llevan las acciones y suerte, me fui también, ¿no? Me gustaría saber cuál crees que puede ser la diferencia en por qué en Kiwi sí funciona y de pronto en otras la gente se queda con las acciones e igual se va. Eso es un tema que, y para aquí voy a hacer la aclaración,
no lo hemos resuelto full, o sea, el tema de las acciones no se ha resuelto full en Kiwi. ¿Por qué? Porque hay mucha ignorancia al respecto, ¿sí? Y pues yo también tenía mucha ignorancia al respecto de cómo funcionaban las acciones. Tú no te vuelves rico, tú no haces plata realmente, a menos de que estés trabajando y te estés ganando $500 en Google, pero tú no haces life-changing money, o sea, realmente no generas riqueza como tal, con un sueldo. No se puede generar riqueza con un sueldo, ¿sí? Para el ingeniero que está escuchando esto, que se gana 25 millones de pesos al mes, no, tú no vas a generar riqueza real, teniendo en cuenta que ahorre y todo, porque cuando entre más se gana también aumentan mucho los gastos. Generar riqueza real de generaciones no se hace con un salario, se hace obteniendo un pedazo de equity en una empresa. Esta es una forma de hacerla, ¿sí? Y es la forma que ya se conoce. Entonces, el potencial que tienen países como Colombia y Latinoamérica, sí, el reggaetón es una chimba y hay un montón de reggaetoneros y bacano, y a mí me encanta el reggaetón, pero van a salir 10, güey. Eso no es escalable, o sea, van a salir 10 y el resto les toca muy jodido. En las startups está ya comprobado científicamente, ya está comprobado matemáticamente, ya han salido 120 startups de Rappi. Ya han salido, o sea, ya eso está. Las startups sí hay un modelo escalable para cambiar la vida a cientos de miles de personas. Entonces, pero hay que incluir el tema de stock. Y todas las startups tienen un plan de stock. Ya que una persona decida irse o no irse, pues ya va a depender de cuánto está dejando en la mesa. Ya hay la mayoría de la gente en Kiwi, la compensación que recibe en stock ya está empezando a superar lo que reciben al mes en salario. Entonces ya cuando tú dices, bueno, sí, recibo esto en salario, pero estoy recibiendo esto en stock y creo que esta empresa, de acuerdo a la visión que tenemos, va a valer 100 veces más en 10 años, pues ya lo piensas. Y eso es como, pero ha habido un trabajo muy complejo que yo todavía no he terminado de hacer en KiwiBot, de enseñarle a las personas y de cambiarles ese mindset de la gente ni siquiera pide stock en Colombia. No piden stock, no les importa. Usted les puede decir, les doy 5 de stock o 15 de stock y les da igual. Lo primero que preguntan es salario. Entonces también hay una cosa que ni siquiera importa, por decirlo. Ahorita, para culminar este punto, yo estaba oyendo un programa de radio sobre el Great Resignation, ¿no? La gran renuncia, que es un poco el fenómeno que estabas hablando, de que la gente no está encontrando... irónicamente, trabajadores para muchas posiciones, porque la gente también no quiere X trabajo. Es como, yo no quiero ser el de McDonald's, yo quiero trabajar en X vaina. Y ahí sí hay una cantidad de, digamos, aplicantes. Y esa conversación decía que una de las cosas que hace que una persona se quede o se vaya de una empresa es el jefe para el que trabaja. Es la persona que les da una motivación, que los hace, les da una visión, una misión muy clara, y que es alguien al que admiran y del cual aprenden. Una cosa que yo creo que tú tienes muy poderosa, y que básicamente es por lo que quería hacer este podcast, es saber cómo haces para aprender tan rápido, porque cuando dices que tú ibas y entrevistabas a alguien de MIT, de todas estas universidades, cómo una persona que no tenía ese background necesariamente se puso a un nivel en el que podía llegar y decir, este tipo está hablando mierda, este man es bueno, este man más o menos... ¿Cómo logras tú aprender tan profundo y tan eficientemente? Eso es, también es lo mismo que yo aprendí a leer tarde en mi vida. Sí. Aprendí a leer tarde en mi vida. Y no hay que... Pues uno puede leer papers científicos, artículos, threads de Twitter, libros, obviamente, blog posts, etcétera, pero hasta que no desarrollen completamente Neuralink, la forma más rápida de cargar información en el cerebro es lento. La segunda, digamos, si no, porque leer, a mí antes también me da pereza leer, y leer da pereza. O sea, entonces, primero, la famosa frase, lee lo que te gusta hasta que te guste leer. ¿Sí? Entonces, si usted quiere leer sobre fútbol, sobre FIFA, sobre El Señor de los Anillos, Harry Potter, lo que sea, pero empieza a leer esa vaina. Si no le gusta leer porque no tiene tiempo y porque, puta, estás trabajando mucho, audiolibros.
métase a podcast, escuche estas vainas, escuche. La velocidad es menor que leer, pero entre eso y nada es mejor escuchar. Entonces, los podcasts me parecen supremamente poderosos. O sea, leer, escuchar podcast o tener audiolibros es el siguiente punto para meterle más información al cerebro. Entonces, yo diría que en resumen, pues, consuman más información. No hay de pronto que bajarle un tris al Netflix, al TikTok, al Instagram, y métanse más a este tipo de podcast, descárguense audiolibros e intenten leer, ¿sí? Intenten leer lo que sea, porque eso sí marca la diferencia full, sí marca la diferencia mucho. Y yo no lo hacía antes y me arrepiento de haber arrancado tan tarde. Yo te complementaría que, por ejemplo, en el caso de las cosas de entretenimiento, si lo hacen conscientemente y es algo que es la industria en la que una persona está, es como analice cómo hicieron tal plano, analice cuál es el efecto que están haciendo en el TikTok y le puede servir para usted ser un digital marketer y cosas así por el estilo. De las grandes memorias que yo creo que tengo de ti y las personas que hayan visto el programa Shark Tank Colombia, es el negociador tan, tan, tan fuerte que fuiste en esa primera temporada. Fue además una negociación en la que se dijeron cosas por el estilo como, pues usted, ¿cómo va a pedir semejante cantidad de plata si lo que tiene es un cacharro? Quiero saber, ¿qué consejos de negociación, qué recuerdas de esa experiencia que le puedes decir a las personas para que lleguen con semejante nivel de confianza y de certeza en su proyecto a la hora de hablar con inversionistas o con personas que simplemente quieren saber qué es lo que uno está haciendo? Esto es un juego de alternativas. El mejor amigo de un emprendedor es tener muchas alternativas. Entre más alternativas tú tengas, más confianza vas a tener. Entonces, sí es muy importante que haya ese nivel de... Es que, si tú tienes una sola opción, pues, por ejemplo, ¿qué pudo haber marcado la diferencia cuando yo llegué al programa? Que había otras opciones. Yo tenía más inversionistas y tenía otras personas con las que estaba hablando. Entonces, hay muchas listas, ya está, hay varias listas en internet, hay un montón de fondos y hay un montón de founders allá afuera. Entre más gente contacten, entre más personas estén hablando cuando estén levantando inversión, va a permitir que ustedes tengan mucha mayor confianza. Yo sufro cuando tengo pocas alternativas. Sufro demasiado cuando tengo pocas alternativas. Porque pues estoy en, o sea, ¿me entienden? O sea, no, o sea, tienen el control sobre el destino de lo que estoy haciendo. Entonces, eso es importante. Yo creo que ese es el gran consejo si están en este momento levantando inversión. Así tengan a alguien que ya les dijo que sí quieran. Busquen más gente, busquen más personas, manden más cold emails, manden más cosas. Entonces, si pueden, la forma de bajar esas y el último tip, es más fácil hacer reach out a founders que a investors. Es más fácil que un founder, si les mandes un cold email bien hecho, o personas o ejecutivos de una empresa, el head of algo, el VP o algo, el chief of algo de una empresa, te conteste a que un inversionista te conteste. Y un founder te puede presentar inversionistas. Excelente hack. Que ya que estás hablando de hacer como el outreach a distintas personas y tener como una mentalidad de abundancia a la hora de tener prospectos, ¿eso es algo que te quedó fácil aprenderlo o porque ya eras así? ¿O tú más bien eres una persona tímida e introvertida? Y llámese para buscar amigos, mujeres, inversionistas, ¿fue algo que te tocó aprender? Yo creo que hay que perderle el miedo al no, ¿sí? En todo, lo mismo, en negocios, en oportunidades, en el amor, hay que perderle el miedo al no. Y creo que hay que vivir con eso, pues de toda la gente que le haga reach out y todas las alternativas, pues van a llegar muchos nos, pues uno tiene que vivir que pues así funciona la vida, pero pues necesitas un sí. Entonces,
creo que eso sí lo de pronto lo aprendí en la adolescencia, como en, no, si algo me, si alguien me decía que no, algo pasaba que no, pues no dejarme llevar por eso. Inclusive hubo un momento, o sea, en un segmento de mi infancia en el colegio, sufrí bullying, ¿sí? Me hicieron bullying y siento que eso me ayudó mucho. Creo que eso me generó un carácter y me ayudó a como a generar ese cuero importante, como se dice popularmente, para, pues, si las cosas están difíciles o si me dicen no, si no está saliendo como yo quiero, pues ese no es el fin del mundo. Y todo siempre va a haber algo más, o sea, siempre se puede buscar una alternativa. Entonces, sí, pues ese es como todos los caminos son, pueden, tienen sus partes retadoras y difíciles, pero mientras uno siga y esté en la misión correcta, vale la pena. Antes que acabemos, la última pregunta. ¿Cómo hiciste para superar ese bullying o cómo convertiste el bullying en algo positivo? ¿Cuál fue un evento en el que tú dijiste como, esto a fin de cuentas no es tan grave, o no sé, cómo fue que hiciste el reframing de esa experiencia? Y, pucha, no sé. Hay una historia bien interesante que es en el colegio, la persona que más me hacía bullying, pero bueno, era bullying, o sea, no fue un bullying físico, ¿no? Pero sí un bullying verbal. Tú sabes cómo los niños, cómo somos, que estamos, uno puede llegar a ser muy cruel cuando es joven. La persona que más me hacía bullying cuando pequeño, muchos, y yo, eso era de que un soñaba con eso, etcétera, o sea, una vaina fuerte. Y él, unos años después nos reencontramos en California, y él me escribió y me dijo como, oiga, Felipe, estoy en California, pero estoy buscando trabajo, etcétera, ¿será que podemos hacer una videollamada, etcétera? Y estaba cagado del susto, y dije, este man, o sea, de cuenta como el, todo, como el man que él se la montó a uno en el colegio, y dije, yo estaba cagado, y listo, hagamos una videollamada. Me reencontré con este man, hablé con, tuve la videollamada, y es un man con un corazón y con una actitud, con, o sea, era una persona distinta, pues no distinta, pues es que nos conocimos cuando éramos niños, y hoy en día trabajamos juntos, trabajamos conmigo, es un coequipero increíble, es de los que más le mete al tema, o sea, es una persona increíble para trabajar, o sea, siento que el agradecido soy yo por haberme escrito mucho, mucho, mucho después de eso. Entonces creo que hay que superar, hay que perdonar, hay que bajar el rencor, y de muchas cosas que de pronto, o problemas que uno pudo tener a veces en el pasado, pues siempre hay formas en las que se puede trabajar juntos, y ese es un ejemplo. Yo en este momento, con la persona que más me hacía bullying en mi infancia, trabaja conmigo hoy en día, y ambos somos felices y ambos estamos caminando para el mismo lado. Entonces, es de esas historias que uno no se imagina, y sí, pasó, tal cual como la te estoy contando. Absolutamente espectacular. Felipe, sé que pues estamos cortos de tiempo, lastimosamente. Me encantará hacer de pronto un segundo capítulo más adelante. Felicitaciones, sí, por absolutamente todo lo que estás logrando. Y antes de que te vayas, es tu momento de brillar aún más y que le digas a los oyentes dónde pueden contactarte, saber más de ti, si hay alguna causa que quieres que apoyen. Este es el momento. Estamos contratando, vamos a contratar unas cientos de personas este año. Entonces, kiwibot.com/jobs. Vayan, apliquen, si ya aplicaron, vuelvan a aplicar. Muchas de las personas entran aquí en la segunda, tercera aplicación. Si hay un cargo que de pronto está muy, no pasar una entrevista, busquen a ver si de pronto en otro cargo pueden entrar a la empresa, si realmente quieren entrar. Hay muchas formas de entrar a trabajar aquí Kiwibot. Apliquen, síganos en las redes sociales, @GoKiwibot. En Twitter, en Instagram, en LinkedIn, también pueden aplicar por LinkedIn, síganos en kiwibot.com, la página, y en nuestras redes sociales, y mi Instagram es @FelipeKiwi90, pues
por si me quieren seguir. Mucha gente ha contratado también por Instagram. De vez en cuando yo posteo trabajos especiales y mucha gente me escribe. Entonces, eso es todo. Y muchas gracias, André, por la invitación. Estuvo una chimba esta conversación. Y espero que en un futuro volvamos a hablar y le cuente cómo vamos con la misión de construir robots. Sí, Goldman. Un gran abrazo. Nos vemos. Estés muy bien. Bueno, ese fue Felipe Chávez. Y si se quedaron hasta este momento, significa que pasaron un muy buen rato. Si quieren oír otras entrevistas interesantes que he hecho, les recomiendo la del episodio 40 con Alex Torrenegra, la del episodio 26 con André Arnau o la del episodio 25 con Frank Canayet. Pueden seguirme en Instagram, @AndreCanayet, donde profundizo sobre los podcasts. Ahí pueden enviar sus preguntas o contactarme para lo que quieran. Si te gustó este episodio, copia el link y compártelo en cualquiera de tus redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, el que quieras. Sigue el podcast o suscríbete, solamente debes hacer clic en donde dice follow o seguir y ojalá puedas dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Music para que más personas puedan encontrarnos. Sígueme y mencióname en cualquiera de las redes sociales, @AndreCanayet, con la lección principal del episodio de hoy para ti. ¡Nos pillamos!